grave, más caótica, más difícil de afrontar el pago del alquiler y bueno, y como eso es lo que conlleva el hacinamiento, la gente que se va a algún asentamiento, un montón de situaciones y variables que son preocupantes porque la vivienda para nosotros no deja de ser un derecho humano fundamental. Exactamente, eso fue lo que reflejó la última encuesta que hemos hecho a nivel nacional, donde nosotros fuimos parte, como siempre lo hacemos, para tener un reflejo de la realidad que a veces no se muestra o que a veces lo que muestra es distinto a lo que percibe y lo que tiene el inquilino en sí. Hoy la gran problemática que tiene el inquilino es poder acceder a la vivienda dignamente y a condiciones reales que las pueda percibir. Entonces, cuando vos hablas de acceso a la vivienda, creemos que no está siendo garantizado como debería serlo, ¿no? Es en el Gran San Juan. Cuando hablas de capital, los montos aumentan considerablemente. ¿Cuánto sería de valor monetario? Y imagínate que si vos tenés alrededor de él, por ejemplo, 25.000 pesos, estás hablando de 75.000 pesos más el flete, más algún tipo de traslado que tengas que hacer, o poner algo en condiciones, estamos hablando más de 80.000 pesos que necesita hoy un inquilino. ¿Por qué? Porque todavía lamentablemente seguimos pagando comisión inmobiliaria injustamente. El depósito sí hay que hacerlo, porque es un depósito en garantía, hay que hacerlo, pero bueno, al seguir pagando la comisión, este ítem que es abusivo y que no representa a los inquilinos en sí, es bastante alto, que es igual a un mes de alquiler, y eso es lo que implica, que se suma considerablemente a la hora de alquilar una nueva vivienda o en su defecto de la renovación de un contrato. Mira, yo creo que hace falta muchísimo más información hacia los inquilinos y los propietarios o los corredores inmobiliarios, algunos lo respetan, otros no, y lo que vemos es esto, ¿no? Que todavía sigue mintiéndole a la gente, diciendo que la ley es abusiva, que no representa ningún sector, porque nosotros no hablamos de rentabilidad como habla el sector inmobiliario. Mira, está en el orden de los aumentos de los alquileres, está en el orden del 43% anualmente, con lo que implica esto que le ha ganado la nueva ley de alquileres un 11, un 12% a la inflación anual. Por eso te digo que cuando hablan de derogar la ley es por el simple hecho de que ellos perdieron rentabilidad según el mercado inmobiliario, teniendo en cuenta que para ellos es un negocio y para nosotros es una necesidad. Yo creo que la especulación para no acatar la nueva ley de alquileres, para no registrar los inmuebles, para seguir aumentando como quieren, hace de que ellos retiren las propiedades de los inmuebles en alquiler para hacer una presión para que se derogue esta ley, ¿no? Pero bueno, era sabido que iban a tomar esa determinación de aumentar un más del 60% a la hora de renovación de un contrato. Todas esas situaciones sabíamos que iban a aplicar, la cuestión es que hace falta un poco más de control del